La Guerra de Independencia fue un movimiento armado que comenzó oficialmente el 16 de septiembre de 1810 y que concluyó 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. El objetivo: poner fin al dominio español en los territorios de la llamada Nueva España. Hoy les presentaremos a cuatro personajes importantes de este movimiento. Miguel Hidalgo y Costilla, también conocido como el Padre de la Patria. El Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón. La jalapeña María Teresa Medina de la Sota y Riva, que participó activamente en la insurrección de la región veracruzana. Y el militar y jefe de la insurgencia en la etapa de la resistencia, Vicente Guerrero. Miguel Gregorio Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Mejor conocido como Miguel Hidalgo, Padre de la Patria, nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo en Pénjamo, hoy Guanajuato. Desde muy chico formó parte de una familia, pues vamos a decirlo, numerosa. Es el segundo de cuatro hijos. Él viene desempeñándose desde muy chico en trabajos productivos del campo. Su padre, que estaba dedicado a los trabajos de la hacienda, le asignaba esas actividades y la madre le enseñaba también los quehaceres domésticos que le servirían en su función como párroco. Miguel Hidalgo y Costilla recibió una formación muy importante en el terreno filosófico, en el terreno religioso. Dado de eso, tendríamos que mencionar que tanto en los estudios de su propia provincia como en los realizados en la Ciudad de México para obtener el grado de bachiller, que era un grado muy importante en aquella época, obtuvo reconocimiento en filosofía y teología. Va a obtener una posición muy importante como párroco, va a destacar siendo párroco de Dolores. Por eso la parroquia de Dolores, y hoy como se le conoce a esa ciudad, es Dolores Hidalgo. Recordemos que es iniciación, organización, resistencia y consumación. Miguel Hidalgo da inicio a este movimiento independentista y hay participaciones, hay convocatorias como la de el grito de independencia en la madrugada del 16 de septiembre para convocar a la gente, porque había sido descubierta la conspiración, convocar a la gente a que se uniera y luchara contra el mal gobierno. Hay batallas muy importantes en este proceso de inicio del movimiento de independencia, la de Silao, la de Guanajuato, donde se lleva a cabo la batalla en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, pero la más importante es la batalla del Monte de las Cruces, porque allí estuvo a punto de tomar la Ciudad de México. Pero a la vez hay un error estratégico militar que toma la decisión de regresar, de no avanzar, y eso va a iniciar entonces un proceso que tendrá como desenlace su aprehensión y su fusilamiento en 1811 en la ciudad de Chihuahua. Hay un juicio que es un juicio eclesiástico en donde le van a ir quitando toda la parte de los ornamentos sacerdotales, y allí en el documento que hace Manuel Abad y Queipo se dice, se menciona que hay un punto muy claro o muy definido en cuanto a al no cumplimiento del celibato, pero sigue estando sometido a esa discusión. Y luego viene el juicio militar, la degradación en el juicio eclesiástico, ir quitando los símbolos de la ordenanza sacerdotal, y luego el juicio militar, en donde también se da una degradación, y luego va a tener ya como desenlace lo que es la sentencia, ser fusilados y ser decapitados. Las cabezas, recordemos, de ellos estuvieron exhibidas paradójicamente en el interior de la
Alhóndiga de Granaditas, pues casi casi como un año, como un mensaje para la población de que vieran el desenlace que podían tener todos aquellos que se enfrentaran a el gobierno de la Nueva España, al gobierno virreinal. Miguel Hidalgo y Costilla murió el 30 de julio de 1811 a la edad de 58 años. El Acta de Independencia del Imperio Mexicano es el documento con que declaró su independencia del Imperio Español, redactada en dos ejemplares en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1821. Un ejemplar permaneció en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados hasta que fue destruido en el incendio de la Cámara en 1909. La otra copia fue robada y vendida en 1830. Fue recuperada por Maximiliano de Habsburgo y tras su muerte fue sacada del país por Agustín Fischer. Tiempo después, el español Gabriel Sánchez vendió el acta al historiador Joaquín García y Casbalceta, quien posteriormente la heredó a su hijo Luis García Pimentel, quien la vendería a Florencio Gavito. Gavito estipuló en su testamento que se entregara al presidente Adolfo López Mateos. El 21 de noviembre, Florencio Gavito Jáuregui, hijo, le entregó al presidente. El documento se conserva actualmente en el Archivo General de la Nación. José María Teclo Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy conocido como Morelia, Michoacán, en su honor. Para 1790, ahí mismo en Valladolid, ingresó al Colegio de San Nicolás, conocido hoy como Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en homenaje a que el rector y docente era nada menos que don Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí para 1795 se graduó de bachiller, pero también se incorporó en el pueblo de Carácuaro como cura de aquel pueblo. Ahí fue donde le sorprende para octubre de 1810 que su maestro Miguel Hidalgo y Costilla había iniciado la lucha insurgente un mes antes. Entonces abandona el pueblo de Carácuaro y se dirige a alcanzar al cura Hidalgo en el pueblo de Indaparapeo. Ahí justamente se suma a las fuerzas militares de esta insurgencia, donde es reconocido de inmediato como lugarteniente. El cura Hidalgo de manera personal le encomienda que organice un ejército en el sur. Esa primera campaña tenía como propósito tomar el puerto de Acapulco. Lamentablemente no fue posible, hubo una resistencia de los realistas muy intensa y se mantuvo en Chilpancingo. Ahí se agregaron personajes importantísimos, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, y le van a dar forma. Viene una batalla importantísima, que es la batalla de Tixla, Guerrero, donde salen verdaderamente triunfantes y demuestra el cura Morelos que es un gran estratega. Esto lo posiciona y lo proyecta hacia una segunda campaña militar. Esta la va a llevar a cabo a menos que con el general Miguel Bravo, que intentan tomar la ciudad de Oaxaca. Lamentablemente la resistencia no lo permite, pero Hermenegildo Galeana toma el pueblo de Taxco, tan importante en la economía novohispana como un centro productor de plata. Después se va a sumar el cura de Yautepec, Morelos, que es nada menos que Mariano Matamoros, que va a contribuir en la formación ideológica del modelo de país a través, desde luego, de todos estos documentos que se fueron incorporando, como va a ser a la postre los sentimientos de la nación. Pero hay que tomar en cuenta que en ese intermedio hay una lucha muy fuerte que ha caracterizado a Morelos, la toma de Cuautla. El día primero de mayo de 1812 tienen que desocupar el lugar porque realmente la situación es muy grave, y entonces en esa huida prácticamente casi lo prenden los realistas, le matan el caballo, huye y empieza una tercera campaña por la región de Tehuacán, que finalmente se coronó para 1813 con la toma de Acapulco. Ahí es el momento crucial para el diseño ideológico del país. Vienen ahí los sentimientos de la nación. Estos 23 postulados en los que Morelos
nos va a hacer un catálogo de qué tipo de país debemos de construir. Nos habla de la soberanía, de la libertad y la independencia de la América mexicana, como él llamaba al país. Nos establece un régimen político de división de poderes y desde luego proscribe la esclavitud. Principios importantísimos que vinieron permeando la política y el diseño de nación. Esta América mexicana en la que él soñó, lo declaró como siervo de la nación. Él se dio la tarea de proteger al Congreso junto con el general Nicolás Bravo y empezaron a trasladarse a otros puntos geográficos. Llegaron a Tehuacán y de ahí eran muy de cerca perseguidos por los realistas y tuvieron que emigrar. Él dividió a su contingente, que ya era muy pequeño, y le pidió al general Nicolás Bravo que resguardara a los constituyentes, que resguardara la figura política que habían construido en el Congreso de Apaxingán, y él tomó otro rumbo. En Texmalaca, cerca de Tehuacán, es prendido por las fuerzas de los realistas, quienes lo trasladan a la Ciudad de México y le llevan a cabo dos juicios. Y un 22 de diciembre de 1815 es pasado por las armas. Cuenta la historia que lo acompañó el sacerdote que le hizo los servicios espirituales y que Morelos, de rodillas, con un vendaje en los ojos que él mismo se colocó, recibió la descarga de los fusiles y que no murió en la primera descarga, que hubo necesidad sobre el cadáver de hacer una segunda descarga para que finalmente muriera este hombre que ha trascendido en la historia nacional, en la historia del mundo, porque ya Napoleón lo llegó a citar en su momento, con 10 Morelos conquistó el mundo. José María Morelos y Pavón murió a las 4 de la tarde del viernes 22 de diciembre de 1815, a los 50 años de edad. México cuenta con dos actas de independencia. En el Acta de Independencia, firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como imperio. Luego de la caída del emperador Agustín de Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. Continuamos con más personajes ilustres. Su nombre verdadero fue María Teresa de Medina y Miranda. Nació el 16 de diciembre de 1773 en Jalapa, Veracruz. Su registro de bautizo está aquí en el archivo de la parroquia de esta ciudad. ¿Quién eran sus padres? Bueno, sus padres fueron María Martina Romero de Miranda y Arriado y su papá Francisco Javier de Medina y García de Sotomayor. Los datos de su familia, sabemos que su padre era un comerciante proveniente de Cádiz y su madre era residente porteña. El padre muere cuando María Teresa tenía 13 años, muere en 1786, y María Teresa permanece tanto en Veracruz y en Jalapa. Sin embargo, cuando tenía 30 años, en 1807, se instala definitivamente en la ciudad de Jalapa y se casa con un militar, Manuel de la Sota Riva Llano y Aguilar, de ahí que adquiera el nombre de María Teresa Medina de la Sota y Riva. Para 1810, las ideas de la independencia habían llegado a esta región, pero no había proliferado ningún movimiento importante. A finales de 1810, ya tenemos algunas pequeñas incursiones de insurgentes en las regiones de Huatusco, Coscomatepet, y que van avanzando del centro a este lugar y que ponen en una situación preocupante, y la relativa tranquilidad que se vivía en Jalapa para ese momento pues se ve amenazada. En la medida que el movimiento insurgente va tomando fuerza y Mariano Rincón aparece como una figura importante asolando la región de Jalapa, las autoridades coloniales deciden instalar aquí en Jalapa un cuerpo de infantería de patriotas para defender, por supuesto, de los ataques de los insurgentes. A la par que se forma ese cuerpo, hay una sociedad que también se está gestando, es una sociedad secreta. Esas sociedades secretas se reúnen, al parecer primero en un billar, después en una carpintería,
y después en la propia casa de María Teresa Medina de la Sotirriba, a pesar de que su esposo era un realista español y militar español. Tenemos a una mujer en un papel importante apoyando la causa. ¿En qué consistió su apoyo? En dar parte de su patrimonio, en conseguir dinero para tener armas y favorecer la creación de este grupo. El grupo fue conformado por Manuel Vázquez Acuña, por Juan Bautista Ortiz, por Ernesto Fiallo y por un sacerdote llamado Ramón Cardeña. Estos personajes se reúnen en la casa de María Teresa, hablan en los pasillos, hacen tertulias y aprovechando el pretexto de la tertulia, pues se reúnen para conspirar a favor de la causa de la independencia, y su sociedad se llamó Caballeros Racionales de Jalapa. Se conforma durante febrero a agosto de 1812. Las ideas de esta junta es favorecer la causa de la independencia y apoyar a los ejércitos insurgentes que andan merodeando ya la región y que han sitiado Jalapa. Pero la respuesta de las autoridades virreinales no se hace esperar. Empieza a tratar de apresar a los principales miembros. La junta no ve posibilidades de consolidar su proyecto en Jalapa. Se trasladan a Naolinco y allá sí forman su junta gubernativa insurgente. Aquí es disuelta. María Teresa Medina se ve delatada, la delatan. Y bueno, al tener una participación tan importante, la obligan en 1812 a irse a un convento a la Ciudad de México. Al parecer allá permaneció mientras se desarrollaba toda la independencia. No volvemos a saber de ella más que porque su esposo en 1821, en el acta de independencia, aparece su firma dentro de los comandantes militares y como brigadier militar en el ejército insurgente. Y posteriormente ya no volvemos a saber de ella. Seguramente la situación poco favorable por la posición de su marido la obligó a replegarse. Incluso es muy probable que la haya interferido ante las autoridades inquisitoriales para evitarle, para lograr el indulto y evitar que la mataran, de tal manera que no sabemos desafortunadamente cuál era la situación, y ya no la volvemos a encontrar hasta que durante el Imperio de Iturbide ella aparece como dama de honor de la corte imperial. Sin embargo, la vida de María Teresa merece ser recuperada como una precursora de la independencia en México y como una mujer que trascendió pese a los valores y a los códigos morales de una época como la época novohispana. María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira, más conocida como María Ignacia Rodríguez de Velasco o simplemente como la Güera Rodríguez, fue una criolla que figuró en la sociedad colonial mexicana, considerada como un personaje emblemático de la independencia de México. La participación de la Güera Rodríguez en la consumación de la independencia de México ha sido un tema muy polémico. Según algunas fuentes, apoyó a Agustín de Iturbide a que llevara a cabo el Plan de Libertad Nacional del Pueblo Mexicano. La sociedad aplaudió sus romances, pero criticó su participación en las reuniones clandestinas para la Guerra de Independencia. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, de orígenes campesinos y padres afromestizos, fue uno de los jefes de la insurgencia en la etapa de resistencia de la Guerra de Independencia de México y nació el 9 de agosto de 1782. Nace en Tixla, actualmente Guerrero, y que su infancia, bueno, se dedicó a labores campesinas, pero también a los trabajos de arriero, porque su padre fue arriero. Entonces le mostró todos los trucos, ¿no?, de los caminos del sur mexicano, ¿no? En Guerrero tiene topografía difícil y él aprendió justamente a bordear todos esos caminos, ¿no? Entonces, creo que la trayectoria de don Vicente muy cercana a un prócer muy conocido a nosotros, que fue don José María Morelos y Pavón. Desde muy joven se vinculó a estos movimientos, pues, de cambio, y que lo llevaron fundamentalmente a ser un personaje
cercano a Morelos y que además se distinguió por su, no solo por su gallardía, sino por su inteligencia, por su honestidad y por conocer perfectamente, como decía hace un momento, todas las rutas para llegar a la Ciudad de México. Posteriormente ya lo vemos como parte pues, de los ejércitos insurgentes, ¿no? Y siempre ligado a los movimientos del sur, ¿no? Ahora él se va acercando a la gente que tomaba decisiones en cuestiones incluso jurídicas, ¿no? Él interviene, por ejemplo, en un edicto que originalmente lo había dado don Miguel Hidalgo, pero que no tuvo mucho impacto, pero que en el caso de Vicente Guerrero, como que fue como más sonado, que es la abolición de la esclavitud. No podía ser de otra manera porque él mismo era hijo de negros, ¿no? De ascendencia negra. Y entonces, a partir de allí, las cuestiones se marcharon con más radicalidad para aceptar, ¿no?, a esa tercera raíz, como dijese don Gonzalo Aguirre Beltrán, ¿no? También es importante tomar en consideración que el momento en que él está en los procesos independentistas, México ya está en el ojo internacional, ¿no? Es decir, estamos hablando de una nueva nación que está brotando, ¿no?, en la confusión, en la convulsión interna, pero que finalmente hay fuerzas externas que se están luchando por apoderarse de los nichos de oportunidad que quedan aquí en ese territorio, ¿no? Y básicamente serían Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Y aquí me refiero a las logias masónicas, que tuvieron un papel bastante determinante en la conformación del perfil del país que iba quedando a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Entonces aquí, otra vez, don Vicente Guerrero tuvo una importancia estratégica, porque de las dos logias, la escocesa, que representaba los intereses ingleses, y la yorkina, que representaba intereses más federalistas, más adecuados a un cambio vinculado a la población, pues don Vicente Guerrero se vinculó a la logia yorkina. Desde esa perspectiva pudo visualizar que el cambio del país fuese para la población en general, y que los poderes, ¿no?, que estuvieran de alguna forma diluidos en los estados y que hubiese una cierta libertad para la actividad que iban a desempeñar digamos, los representantes nuestros, ¿no? Claro, finalmente él fue atacado por la gente que no era, por la cual no era bien vista, especialmente los conservadores, en el caso de Bustamante, y le hacen por ahí una jugada en Acapulco y contratan a un italiano y entonces es ahí cuando le dan muerte. Pero todo su trabajo que hizo fue verdaderamente un trabajo de filigrana, no solamente a nivel político, sino social. Vicente Guerrero fue condenado a la pena de muerte y fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. Murió a los 48 años de edad. Existen varias versiones sobre la apariencia física del cura Hidalgo. Hay quienes aseguran que era más jovial de lo que aparenta en la imagen que se hiciera por encargo al pintor atlisquense Joaquín Ramírez. Otros dicen que era de ojos azules o verdes, que era de tez blanca o morena. Juan Mateos, citado por José Manuel Villalpando en la biografía de Miguel Hidalgo en 2004, lo describe así: una cabeza perfectamente modelada, la frente alta, los ojos claros, la nariz recta, los labios delgados, la faz morena y un tanto descolorida, la mirada profundamente reflexiva y todo aquel rostro bañado de una calma concentrada. Se dice que lo más cercano a la imagen real de Miguel Hidalgo es una estatuilla realizada en Guadalajara por Clemente Terrazas, que aseguran era compadre de Hidalgo. Esta sería la única imagen hecha en tiempo real del cura Hidalgo. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Ilustres. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.